gran festividad en honor a la Santísima Virgen Inmaculada Concepción de Laramarca. Mayordomos 2021. Néstor Flores Rojas y esposa Vilma Morales Valencia e hijos. Donantes de la filmación: Leoncio Flores Cucho y esposa Felicita Cárdenas Hernández. Lo más anhelado para un hijo de Laramarca que se encuentra fuera del terruño es volver a su santa tierra, volver a abrazar a los que ama, compartir con los amigos de siempre y volver a recorrer los campos y los sembríos que alguna vez cobijaron sus primeros años. Y la época de la fiesta es un buen motivo para volver a reencontrarse con la familia, con los amigos y los vecinos. Ahora más que hemos vuelto a nacer, tras una terrible pandemia que aún ha dejado rezagos en el mundo. Pero la fe que aún este pueblo ha hecho que cientos de compueblanos vuelvan a recorrer las calles y paisajes de Laramarca. Ello con motivo de la celebración de la festividad en honor a la Santísima Virgen Inmaculada Concepción de Laramarca, patrona y protectora de este apacible, hospitalario y bendecido pueblo. Laramarca, la perla de Huancavelica, es uno de los 16 distritos que conforman la provincia de Guaitará, en la región Huancavelica. Según la tradición, proviene de la conjunción de dos palabras: Lara, apellido de una campesina que radicaba en el lugar, y Marca, el territorio. Para ser más exactos, Laramarca está a 5 horas de la ciudad de Ica. Fue creado como tal el 22 de enero de 1942. Su población en su mayoría se dedica a la ganadería, pastoreo y agricultura. Laramarca presenta un clima semicálido, con fuertes lluvias entre los meses de diciembre hasta abril y de las fechas soleadas entre mayo y noviembre. Este hermoso distrito está en lo alto, a 3.325 metros sobre el nivel del mar, desde donde se puede divisar su gran belleza paisajística. Por su bondadosa geografía, este es un mirador natural que permite al visitante divisar su vista panorámica que rodea al pueblo y quedar cautivado con el brillo de los maizales que es bañado por los rayos del sol, como testigo del arduo trabajo que los laramarquinos realizan desde tempranas horas de la mañana. Su paisaje, conformado por cerros, quebradas, ríos y áreas de cultivo, nos hacen ver y disfrutar un panorama de una policromía topográfica espectacular. Después de los meses lluviosos, se deja ver una vegetación engalanando de flores refulgentes. A lo lejos se puede divisar dos cerros llamados Huauqueyo, muy cerca del manantial Joria, que discurren aguas tibias, origen del río Chacacha. Este maravilloso paraje altoandino cuenta con 3 pisos ecológicos. En la zona baja se halla el anexo de Poronjocha. Aquí sus cultivos principales son las paltas y algunos frutales. En la zona media se encuentra la población de Laramarca y en la zona alta
conformado o llamada la zona ganadera. Ayamos, Alligua, Jatunguasi, Guarmisura y Sachapalca. Cabe resaltar que en esta zona es donde los pobladores de Laramarca tienen sus estancias y la zona de pastoreo de las ovejas, vacas y alpacas. Si usted desea visitar Laramarca, debe tener en cuenta que los mejores meses son de marzo hasta mayo. En estas fechas se puede divisar hermoso verdor de sus campos, revestidos con flores naturales, que resaltan mucho más la belleza paisajística de la Perla de Huancavelica. Festividad de la Virgen Inmaculada. En esta oportunidad hemos vuelto a Laramarca, la Perla de Huancavelica. Uno de los pueblos huancavelicanos que se pierde enclavado en los contrafuertes andinos de la cordillera occidental del Espinazo Andino. Pueblo fielmente resguardado por el Apu Calvario, con sus casas abigarradas de pared de adobe en su mayoría y techos de tejas salpicadas con planchas de calamina, con sus calles estrechas, para ser parte de los festejos en honor a su santa patrona, la Virgen Inmaculada, protectora del pueblo. Gracias a la cordial invitación de uno de los flamantes mayordomos de esta festividad, don Néstor Flores Rojas y esposa Vilma Morales Valencia. Y también gracias a don Leoncio Flores Cucho y esposa Felicita Cárdenas Hernández, laramarqueños, quienes han tenido la generosa voluntad de donar la filmación y edición de este recuerdo audiovisual que quedará como testigo de una fecha memorable. Esta festividad tiene como día central el 8 de diciembre, pero cobra vida mucho antes. Para ser más exactos, el 25 de noviembre, con el lavado de la ropa de la Virgen en el famoso río Chacacha. Después continúa con sus novenas, las cuales son llevadas a cabo por las diferentes instituciones. Las novenas principales son las que realizan los mayordomos un día antes al día central. Previo al día central, se realiza la extraordinaria quema de camaretas y fuegos artificiales, también conocido como el 12. Este es organizado por los mayordomos. Aquí cada familia que pasa cargo, por lo general son dos, hacen todos los esfuerzos para entregar una verdadera competencia de fuegos artificiales. Bombardas y cohetes que estallan y estremecen los cerros.
Por su parte, la banda típica acompaña toda esta diligencia, donde participan los mayordomos y sus familiares, quienes departen y brindan con los pobladores. Nosotros como autoridades, que hoy yo represento la subprefectura y el grupo que representa la municipalidad, somos ajenos a la fiesta. No somos ajenos a la fiesta, porque la fiesta a nivel nacional, esta clase de eventos, está prohibido. No hay garantía, no hay cura. Le he explicado a los dos mayordomos. Es por eso que ellos han firmado un acta. Dios mayordomo, todos mis familias, los que nos están cuidando. Y eso queremos, nuestro pueblo La Granada siempre ha sido unido. Sinceramente, así debemos ser unidos. Si algún día la misma llega acá, así debemos ser unidos. Esa es mi palabra. Muchas gracias. Y las recomendaciones dadas por las autoridades, se inicia el festejo de la fiesta patronal, mientras se sirven el tradicional quemadito, delicioso néctar a base de limón y caña, el cual siempre aplaca el frío y permite el brindis con el coterráneo. Con sus sombreros tradicionales, todos bailan al compás de la banda Juventud San Felipe, que acompaña la mayordomía de don Néstor Flores Rojas y esposa Vilma Morales Valencia e hijos. La algarabía es contagiante y los ánimos del disfrute de la fiesta se encienden más conforme pasan las horas. Todo el pueblo ya vive su fiesta, cual cadena humana van bailando y cantando con rumbo al pueblo. La banda anuncia que es época de fiesta. Conforme pasa la comitiva, a su paso se van sumando más pobladores. Algunos que recién han llegado de sus chacras o estancias y otros que vienen de fuera para disfrutar los días de fiesta en familia. Los cohetes y bombardas siguen la trayectoria. Los familiares y amigos de los mayordomos van saliendo a su encuentro para brindarles su cariño y los donativos para gozo y disfrute de todos ellos, hasta llegar a la plaza principal, donde muchos esperan a la banda. Retreta se arma en el frontis de la iglesia, ello como preámbulo a un gran desayuno comunitario, el cual se lleva a cabo en el comedor de la iglesia del pueblo. Como es costumbre, las diligentes damas son las encargadas de servir y brindar los potajes preparados para la ocasión. Para hoy, una deliciosa chanfainita con tallarín. Se sirve de canto a canto. Nadie puede quedarse sin comer ni brindar. Otro momento importante es el bajado de la Virgen de su altar, para proceder con el tradicional cambio de ropa de la Virgen. Aquí se retira todo su atuendo, sus joyas y ornamentos, para limpiarlas y revestir a la Virgen con su traje de fiesta, con sus cabellos peinados, sus joyas resplandecientes y, sobre todo, con mucho cariño y diligencia de los mayordomos. Familiares y pobladores van embelleciendo mucho más el aspecto de la Santa Patrona, a la cual tienen fe y agradecimiento por los favores concedidos. Las bombardas siguen resonando como eco a lo lejos,
mientras se hace la entrega de cera del anterior mayordomo al mayordomo actual. Cirios colgados y flores en balde se van distribuyendo para orlar y revestir el anda de la Virgen, que mañana saldrá en procesión. La fiesta continúa y son los mayordomos los más entusiasmados con ver que se está llevando a cabo la festividad en honor a su santa patrona. Hoy día, 7 de diciembre, hoy estoy cumpliendo las obligaciones, los deberes que me corresponden. Señor presidente, señor subprefecto, mayordomo de la Virgen Inmaculada Concepción, yo al menos agradezco a toda esta multitud del pueblo de Nueva que han llegado hoy día, 7 de diciembre, a acompañarme, a disfrutar, a beber. Y quiero un día como hoy. Yo te agradezco bastante a todos, las amistades, mis compadres, mis amigos, mis todo cariño. Les agradezco, no tengo más palabras, estoy tan emocionada en este momento tan especial. Ojalá que otra persona tome este cargo y estaremos juntos con él para poder disfrutar de nuevo. Quiero agradecer a nuestra madre que todavía nos da vida hasta este momento y estamos presentes gracias a ella, que muchos nuestros compoblanos y hermanos se han ido, pero nuestra madre nos ha cubierto con su manto y nos tiene acá. Y quedo muy agradecido a todo el público en general. Este apoyo que, y esta presencia que todos ustedes están recibiendo. Muchas gracias. Ante todas las autoridades, pueblos, ahora su último hijo de Don Néstor. Yo después de 12 años vengo a la fiesta. Con una ilusión y mucho gozo. Agradezco a todas las personas que están acá apoyándolo, a mi padre. Y como dice mi papá, puede ser que yo un día agarre porque él me lo sembró y yo lo voy a cosechar, ¿no? Y agradezco a todos y muchas gracias. La remarca con saludos desde la tarde. Yo como un poblano más, un hermano más de ustedes. De repente acompañante de mi primo, cuñado, hermana, Néstor Flores. Irma Morales, mi hermano mío, entonces me encuentro confraternizando con él. Porque es parte de la fiesta, nosotros como autoridad hubiéramos querido darle el permiso. Lamentablemente tenemos órdenes de más arriba, el resto lo sabe, pero no podía pasar o dejar de ser cuando el pueblo ha decidido en la asamblea del mes de octubre, ¿no? En ese sentido agradezco a ustedes, señor presidente, señor Barante, están cumpliendo, yo también. Señor Néstor Flores Rojas, primo, me gustaría felicitarle a usted y a todos los compañeros que están acá presentes y también a una de las autoridades que están acá. Usted la ha resumido. Lamentablemente hemos sufrido una cuestión muy grave a nivel mundial, producto de algunos hermanos humanos que han hecho esa pandemia. Pero, con suerte, como dicen, la Virgen nos ha cubierto con su manto y todavía nos tiene acá con vida. ¿Tú te has propuesto, primo? Cumplir con tu promesa que hiciste, ¿no? Sin saber que ese problema iba a venir. Y eso es lo de hombre, pues. Quisiste pasar, no pudiste. Señores compoblanos, lanamarquinos, que verdaderamente hoy día, 7 de diciembre, me acompañan en este lindo hogar, en este lindo sitio, verdaderamente estamos disfrutando hoy. Ojalá que toda una vida se lleve esto, este gesto que estamos llevando. Ninguna de las instituciones. Somos la
gracias. Discúlpenme. Agradezco a ustedes. Gracias. Gracias. Vamos. El tradicional 12 continúa a lo largo de la tarde. Todo el pueblo está de fiesta y se alista para el día central. La noche ha caído y el armado del castillo ha iniciado en la plaza principal, donde familias enteras bailan y comparten al son de la banda, que deja escuchar sus notas contagiantes, las cuales nos acercan al día central de la festividad. Día principal. Los cohetes y camaretazos retumban anunciando el día central de la festividad de la Virgen Inmaculada Concepción de Laramarca. Todos se disponen a ser parte de la misa que se lleva a cabo en la iglesia principal, cuyo valor histórico es incalculable. En sus altares se puede apreciar los tallados dorados en pan de oro de estilo barroco. Debemos resaltar que la Iglesia de Laramarca fue declarada Monumento Integral del Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura el 15 de noviembre del 2002. Y hoy acoge a su pueblo creyente para escuchar la palabra de Dios y el sermón del párroco, el mismo que alienta a seguir en la fe a pesar de estos años tan difíciles y tristes por la pandemia. Una vez concluida la misa, todos cruzan el umbral de la iglesia para dar inicio a la procesión de su santa patrona, no sin antes escuchar el sentir de los mayordomos de la fiesta. Yo, Néstor Flores, don Juan Luján Castro, que verdaderamente les agradezco a toda la población de Laramarca que me están acompañando en este día tan glorioso. A nombre de mi madre Inmaculada Concepción. Gracias, señores. Gracias por su... El deber que me ha obligado. Hoy agradezco a todos los presentes por la compañía que están haciendo. Gracias. El baile general cobra vida nuevamente en el frontis de la iglesia, al compás de la banda que en ningún momento deja de tocar sus mejores melodías. Hoy los laramarquinos pueden volver a estar reunidos, alegrándose con su tradición y con esa fe inquebrantable que hoy los alienta a seguir caminando y forjando con su trabajo diario un futuro mejor. La noche ha caído y es momento de darle vida a la procesión de la Virgen Inmaculada Concepción, acompañada por San Francisco de Asís. Ambos recorren las principales avenidas del distrito. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Las dianas, los rezos y los cantos se replican en cada estación y cada parada, la cual acompaña muy sigiloso el párroco del distrito. Hoy la Virgen luce hermosa, orlada con lindas flores que perfuman su paso. Las bombardas anuncian su paso y los pasajes bíblicos abren paso a nuevos creyentes que escuchan atentos cada mensaje, cada salmo y cada palabra de Dios. ¡Viva! 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 ¡Viva!
Después de haber derramado su bendición al pueblo que la acoge, la Virgen vuelve a su templo, donde permanecerá para seguir abrigando la esperanza y la fe de todos sus feligreses. Las vivas a la Virgen retumban las estructuras del templo. Va llegando a su fin esta hermosa fiesta patronal, no sin antes proceder a la quema de los castillos que se han levantado en la plaza principal para acompañar la retreta y baile popular. Así es Laramarca, bella y esplendorosa, que como pueblo andino vive enraizado de sus costumbres vivenciales y tradiciones, cuyo legado ha sido heredado de sus ancestros y se mantiene latente gracias a su pueblo, que vive orgullosa de ser la perla de Huancavelica. Casita de mis recuerdos, vengo a recoger mis pasos. Casita de mis recuerdos, vengo a recoger mis pasos. Baúl de mil ilusiones, refugio de sentimientos, vengo a recoger mis pasos. Mis padres.